Muy buenas, saludos a todos, sean bienvenidos al canal, pónganse cómodos. Hoy voy a entregar un vídeo muy interesante que va cómo podemos ahorrar recursos de nuestro equipo a través de las texturas. Esto te va a interesar porque sé que muchos suscriptores están utilizando Blender con pocos recursos y con estas herramientas y estas posibilidades vas a conseguir un gran realismo con unas texturas hiperrealistas y con una geometría pues con baja densidad, con muy pocos polígonos. Esto es muy interesante porque en el mundo de los videojuegos, sobre todo los videojuegos para móviles, se utiliza muchísimo. Durante el tutorial te voy a comentar un software que es gratuito que te va a ayudar a que puedas generar texturas hiperrealistas a través de una imagen, que con una sola imagen vas a poder conseguir varios mapas y poder hacer un objeto completo muy fácilmente. Para entender cómo funcionan dos mapas que son interesantes y muy importantes dentro de Blender y de cualquier software de 3D que se dedique a modelar en 3D, son las normales, mapa de normales y mapa de bump. El mapa de normales dentro de Blender se trabaja con tres colores RGB, que cada color hace referencia a un eje. Aunque haga referencia a un eje, no va a haber desplazamiento en ningún momento de geometría. Simplemente lo que va a hacer es que la iluminación se comporte de una manera u otra para crear el efecto, porque es un efecto, de que nuestra geometría tiene pues profundidad, desperfectos, detalles que sean definidos. Esto se utiliza para alto realismo, para hacer piezas con alto realismo, para videojuegos. Después tenemos el bump, que en este caso es simplemente un desplazamiento con tonos grises, en este caso no es RGB, también hace prácticamente lo mismo, pero con tonos grises. Estos tonos grises te van a crear profundidades, pero se utiliza como más tosco, es una manera más tosca de generar detalles. Esos detalles se utilizan también para low poly, pero para cuando no necesitamos que nuestra geometría tenga un alto realismo. Vamos a la siguiente parte, que sería... Yo con control B voy a hacer este bevel. La S, la Z para hacer una escala en Z. Y tengo esta geometría, W, esa de Smooth. Y vámonos aquí al apartado. Bueno, vamos a darle W, esa de Smooth con ángulos, que esté tan mejor. Y así se ve de esta manera. Esto lo que va a generar es unas líneas de color azul que va a permitir que cada vez que estén estas líneas dentro metidas, va a quedar liso y cuando hace curvas, pues te lo va a poner el sombreado para que dé la ilusión de que tienes una curva, ¿vale? Esto lo veremos en profundidad en otro tutorial si quieres. Ponme en los comentarios si quieres que haga un tutorial específico de sombreadores, ¿no? Bien, ya tenemos esto realizado y vamos a insertar una imagen aquí. Vamos a shading para que veas cómo funciona y mayúsculas A, imagen texture. Esta imagen texture lo vamos a conectar en el base color y vamos a abrir una textura que tengo aquí preparada. Es esta imagen y se me proyecta de esta manera. Para ello vamos a UV editing para editar la UV. Le decimos la U y vamos a darle Smart UV Project. Esto me va a generar una UV automática separada por islas. Le doy OK. Aquí podemos trabajar lo que es sobre todo la separación entre islas por defecto y se me generan estas islas que están aquí, ¿ven? Yo las saco y en este apartado de la izquierda tenemos para tocar las UVs a partir de vértices, de aristas o caras o por islas. Yo utilizo el de islas para poder mover la pieza y averiguar, siempre poniéndolo aquí para verlo, si no, no lo voy a ver, para averiguar cuál de estos es el que me interesa. En este caso es este. Vean que la pieza se me rodea todo del material. Para que esto no me ocurra, lo que podemos hacer es que vamos a shading. En shading le vamos a decir aquí donde pone repeat, le vamos a decir que lo quiero un clip. Y así ya no me va a repetir la textura en todos sus ejes. En este caso, ya digo, como esta parte inferior no necesito que tenga textura, no voy a tocarla, no se va a ver porque vamos a repetir varias veces este patrón.
pues no me interesa. Si quieres, ahora sí lo puedes utilizar con los vértices. Vas a la parte de los vértices, seleccionas estos vértices y con el gizmo de locación vas ubicándolo en el sitio donde quieres. En este caso yo lo quiero aquí. Aparentemente parece que tenemos volumen, pero no es volumen. El software que vamos a utilizar es Photopea, porque voy a traspasar, voy a cambiar una imagen que va desde lo que es una imagen normal para cambiarla a un normal map. Y Photopea es un software gratuito que es en la nube, no tienes que instalarlo, y que te permite hacer ese cambio interesante y queda perfecto. Además podemos modificar y podemos trabajar ese normal map como nosotros queramos. En este caso me voy a archivo, abrir y abro la imagen. La tengo de esta manera y para poder transformar esto a normal map, y aquí en la parte de filtros tenemos una opción que pone 3D y vamos a normal, a mapa normal. Fíjense que aquí tenemos para desenfocar, por si queremos darle menos nitidez en este caso. Y aquí tenemos opción para invertir, por si queremos invertir. Después tenemos la escala se utiliza para dar profundidad o simular esa profundidad, ¿no? Vamos a darle, no vamos a darle mucha para que no sea tan intenso, vamos a dejarlo una cosita así. Damos OK cuando queremos la imagen, tiene, está bien porque tiene un poquito de detalle, tiene incluso un poquito de ruido aquí, es un poquito de, como si fuera arena, ¿no? En este caso, o un poco de está un poco dañado, lo que sea, ¿no? Me viene bien que tenga este detalle. Una vez que estamos contentos con nuestro resultado, nos vamos a donde pone archivo, nos vamos a exportar como, y aquí te da la opción de elegir el formato en el que queremos exportar, PNG en este caso. Aquí podemos cambiar el nombre y aquí otra vez podemos volver a cambiar el formato. Aquí el tamaño de la imagen, aquí en píxeles por pulgada, aquí lo dejaría así y le doy a guardar. Ahora nos dirigimos a Blender, nos vamos a shading y aquí ya podemos trabajar el normal. Para decirle a Blender que vamos a utilizar un normal para que él sepa cómo tiene que trabajarlo con la iluminación y demás, le vamos a decir que mayúsculas A, aquí vamos a poner normal map. Esto es una herramienta, esto es un nodo que le va a explicar a Blender que el nodo que vamos a conectar es un normal map. En este caso vamos a coger mayúsculas A, voy a decirle un texture, voy a decir una imagen texture. Y vamos a aperturar la imagen que hemos descargado. Siempre te aparece por defecto repeat. No lo vamos a repetir. Vamos a ponerlo clip para que no lo repita. Después vamos aquí al color non-color. Tener en cuenta siempre que con los bump y los normal map tienen que estar en non-color. Bueno, una vez que tenemos esto conectado, si yo desconecto la imagen, esto se ve de otra, ya se va viendo de una manera. Voy a cambiarlo al color negro para que lo pueda ver mejor. Vean que esto ya tiene otro aspecto, ¿no? Esta es la imagen original. Vamos a coger la imagen y vamos a modificarla. Para ello, mayúsculas A, vamos a poner un color RAM. Y color RAM. Y explico por qué. Si yo conecto el color RAM a la imagen original y la coloco aquí, lo que voy a hacer es que voy a cambiar la imagen a tonos grises, ¿no? Con esto me va a permitir trabajar un poquito más las formas. ¿Podría colocar esto directamente aquí? Sí, pero vean que no se ve de la misma manera. Si yo hago esto, ya la imagen ya tiene su color y yo a lo mejor no quiero este color, yo quiero otro color. Si quisieras este color y te gustara así, que queda raro, bueno, pues lo puedes hacer así. Pero fíjate que si yo lo conecto a través del color RAM me da un poco más de realismo y además me va a permitir, si yo me voy aquí a le pongo suavizado para que la unión de un color a otro sea mejor, fíjate que me va a permitir hacer este tipo de cosas tan chulas como esta, ¿no? Fíjate que puedo hacer este tipo de opciones y regular esta textura. Bien, ahora con esto tengo máximo control sobre lo negro y lo blanco. ¿Cómo puedo trabajarlo? Pues simplemente si me voy a mayúsculas A, me voy a color, me doy a mix color. El mix color lo conecto directamente al color del base color. Y el color RAM lo conecto a la máscara. En Mix Color tenemos un factor, esto es la máscara. Este es el que te va a decir que un tono va a tener este color y otro tono va a tener este color. Y después te lo va a traspasar aquí y te va a decir, vale, el negro lo ponemos por aquí, el A, y el blanco lo ponemos por aquí, ¿vale? Por eso te separa. Y dependiendo de cómo le des aquí, pues te lo va a hacer de una manera o de otra.
En este caso lo vamos a dejar así, vamos a hacerlo exagerado para que vea qué es lo que estoy hablando. Y fíjense, ya puedo hacer hasta incluso un pequeño sello, ¿no? Fíjense que ya se me ve de esta manera. Vean que tengo control sobre la mancheta y esta mancheta la puedo ampliar, disminuir, hacer al contrario y puedo hacer un montón de cositas interesantes aquí, ¿no? Entonces vamos a hacerlo así para que parezca de esta manera. Yo voy a coger y voy a darle el color amarillento este, por ejemplo. Y lógicamente, este verde no puede ir. Tendrá que ir verde un poquito más oscuro a lo mejor, ¿no? De esta manera. Y fíjense la diferencia del original a este, ¿no? Cómo estamos consiguiendo este tipo de opciones, ¿no? Ahora tenemos ya la forma que queremos realizar. Incluso podemos incluso ponerle un poquito de musgo si queremos, si nos gusta más verde. En este caso es mucho, pero podemos incluso intensificar el color. Y ahora vamos a añadirle una máscara de brillos, ¿no? Voy a coger Color Run, Control D, para poder modificar a mi antojo este brillo. Y después lo que voy a hacer es que voy a darle un noise, un ruido, mayúsculas A. Le voy a decir texture, noise. Lo voy a conectar con el color. Vale, el noise da color, da unos tonos con color. Pero si yo lo cojo y lo paso por el color RAM, ya me lo conviertes en tonos grises. Recordamos que el Rune funciona con colores tonos grises, ¿no? Entonces, vamos a ir trabajando esto. Bueno, yo he preparado esta escena muy rápidamente para que la vean cómo funciona y fíjense cómo se comporta el color. Ahora lo que queríamos modificar era los brillos, si los quieres modificar, la textura noise para lo que es el Rune. Hemos puesto en Rune un noise texture y un color RAM. Entonces, con esto trabajamos esas textura de brillo. Si quieres verla, lo que podemos hacer es que desconectamos aquí, conectamos en lo que es el base color para ver cómo se está comportando y todo lo que tiene, vean que todo esto está guay porque está todo lo que tiene, estas manchas van a aparecer de brillo, ¿vale? Y lo que está afuera, pues no. Fíjense que ahora si lo colocamos aquí, vamos a conectar la parte de aquí y ya tenemos de alguna manera nuestra escena realizada. Y lo que hemos utilizado, pues simplemente imágenes creadas. De hecho, podemos incluso transformar. Vean que cómo se manejan los brillos también. Incluso podemos coger, transformar esto pues en verdes, por ejemplo, un poquito más definido. Para que se vea un poco el musgo ahí. Vamos a trabajar un poquito, así, de esta manera. Lo puedo dar más intensidad. Fíjate qué potencia. A menos intensidad, por ejemplo. Incluso así podría estar interesante, muy interesante. Con tan solo una imagen, si no estás suscrito, no sé qué estás esperando, suscríbete y regálame un buen like. Y aquí nos encontraremos en el siguiente tutorial. Adiós.